Hola, amigo. Muy bien, ¿Alguien te siguió? No, nadie, amigo. Estuve percatándome y nadie me vio. ¿Seguro? Seguro. Sí, bueno, ya que... ¿La conseguiste? Hablando de eso, sí, güey. Pero es bajo tu responsabilidad, entiéndelo, que una vez que indujes este tipo de adicciones, es muy difícil salir de ellas, así que... ¿Estás consciente de lo que vas a hacer? ¿Estás seguro de tu decisión? Sí, amigo. Estoy seguro. Bueno, antes... Pero quiero preguntarte algo. ¿Es de calidad? ¿O es una mierda lo que me estás vendiendo? Porque sinceramente me puedo ir con otros dealers. Oh, hermano, vende mucho, literal, mucho, ¿eh? Así que dímelo. Dímelo. Es calidad. No me digas, güey. Era más bueno. Ok, no te voy a dejar ahí, disculpa. Ok, ok, dime. Aguanta, espérame. Sí. Ah, si no te vas a ir, puto. Oh, mierda. Está bien, amigo, está bien, hay que hacer las cosas bien. Es calidad, hermano, es calidad de la mejor, de la más fina que hay en el mercado. Y wow. Solo yo la tengo. Esos putos que están allá, como ese guato de allá, ese pendejo, no valen verga. Yo soy el mejor de todos, el mejor vendedor, man. Ok. Sí, Jay trabajaba conmigo y yo iba con él en la primaria. Hicimos un negocio, vendíamos dibujos en la escuela. Oh, qué así empezó nuestro negocio y ahora somos lo que somos, güey. Son de barrio. Exactamente, para que tengas conciencia de la mejor, de la gran calidad que estás consumiendo. Increíble, amigo, perfecto. Pero quiero verla, güey. ¿Quieres verla? Sí, güey, me excito. ¿Y la mañana también? Sí, güey, también. Ok. ¿Cuál de las dos primero? La mercancía, güey, la mercancía. Sí, por debajo. ¿Por debajo? Escóndelo. Claro. Oh, tan poquita cantidad y lo grande que puede hacer este material, amigo. Bueno, antes de todo esto, creo que es mi momento para decirte lo que me debes. 8,000 pesos, carnal. ¿8,000 pesos? Sí. Lo vale cada centavo, amigo. Ah, toma. Sí, güey. Lo traigo justo y contado. Puedes contarlo si no me crees. Oh, claro. ¿Faltó un dólar? Exactamente. Ah, perdón, es que iba a pedir un taxi. Ah, gracias. Ahora te dejo solo, güey. No puedo ser testigo de Espera. Esta tremenda hazaña no puedo verla yo. Es demasiado para eso. Ok, entiendo, pero espérame, amigo. Quiero ver si es calidad. ¿Y si no me estás mintiendo? Ok, güey, ok. Oh, ok. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Mierda. Es increíble. Espera. ¿Ya lo sentiste? Lo sentí. Es increíble. ¿De qué estás hablando, puto? Espera. Es un... ¡Oh, amigo! ¡Esto sí es calidad! Te lo dije, güey, lo puedo ver tan despistado. Es de la rosa. Gracias, amigo. Exactamente. Es increíble. Mierda, la puede. ¡No mames! ¡Déjalo! Gracias, amigo. Nos vemos. Espera. ¿Qué pasa, amigo? Falta un dólar. Ah, lo siento, amigo. Es que... aquí cerca estaban los tonicoles y ya es que no ven. Toma, amigo. Gracias. Nos vemos. Oye. Espera un momento. ¿Qué sucede, amigo? Ese sí no vale, güey, pero igual te lo voy a hacer traje porque... Gracias, amigo. Primera vez. Sí, gracias. Y... ¡puta madre! ¿Qué? Tengo que firmar... un documento. ¿Un documento? Exactamente. ¿Sí? Esto se facturará a la empresa que distribuye esta mercancía, güey. O sea, a mi empresa. Entiendo. Negocio, ¿entiendes? Sí. ¿Entiendes? Lo entiendo, amigo, tranquilo. Puta madre. Aquí, nos digas que mala que sería enfrente de mí, Oh, perdón. Samara Beach. O te volaré los putos dientes. ¿Carambolines? Más cuidado con lo que dices, güey. Mira. Puto padre. Exactamente. Sí, lo leo.
Te daré las instrucciones para que se te haga más fácil, ¿ok? Perfecto, amigo. Porque a tu parecer veo que no terminaste el kinder. No, güey. No. Guacha. Ajá. Aquí dice factura, güey. Ah, factura, ¿verdad? Sí. Es una fac que se hace en la tura, ¿verdad? Exactamente. Ah, perfecto. Sí. Es que sé algo de Bolivia, güey. Ah, entiendo. Sí. Continúa. Es castellano, pero bueno. ¿Qué? Bueno, consecuencias. Sí. No son muy graves, solo son cosas pasajeras. Ah, ok, sí. Dice, taquicardia, problemas de memoria, disfunción eréctil, calambres anales, posible hinchación en la parte pélvica superior derecha. No sé dónde es más. Cáncer en las uñas. No. Y algo terrible. No. Sí. No, doctor. Se te caerán las cejas. No, doctor. Se te van a caer las cejas. Bueno, metas cerca, ya se me va a caer. No te preocupes. Okay. Te firmo tu contrato. Aquí abajo. Sí. Espera. Esto es tu cita del mandado, güey. Aquí está el contrato. Oh, mierda, ve. Ya te lo firmo. Sí. Tanta mamada. Pero ahí no, imbécil. ¿Dónde? Aquí abajo, puto ciego. Ah, perdón. Listo. Ok. Gracias, amigo. Te cuidas. Sí, firma toda culera. Igual ya. Sí. Ok, perfecto. Bueno, amigo, te cuidas. Oh, no entiendo, güey. Sí, espero que no estén viendo los policías. Sí, porque ya está muy cabrón ahorita, güey. Sí, güey. Pinche corrupción. Cámara, güey. Cabezazo. No, qué joto. Oh, mierda. Ey, alto ahí. Oh, ¿cómo mierda? Están haciendo cosas ilegales y no me habían dicho. ¡Es un policía! No, güey. Ah, carajo, güey. No, llevo horas buscando. ¿Llego, güey? No lo ves, es un militar, güey. No mames, tiene tenis. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? Significa peligro. Wow. No mames, güey. Ya valimos peligro. ¿Qué hace aquí, policía? Estoy buscando lo que tú, güey. Te pago el doble por él. ¿En serio? ¿Hablas de mí? ¿Por mí o por la droga esa? ¿A dónde habla inglés? Tú eres negro, güey. ¿A mí? Mierda. Sí. Por tu droga. Oh, mierda, güey. Claro, güey. ¿El doble? Sí. Seguro, güey. Tengo un momento, por favor. Se consigue el dinero. Perdón, me dijeron. Cuéntate, por favor. Oye, carnal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me propuso algo bien chingón ese militar. ¿Qué, güey? Me dijo que si le damos la merca, güey, nos dejaría ahí, güey, y nos iba a llevar en su troca, güey. En la parte de atrás como rehenes, pero como invitados, güey, y nosotros vamos a ser los invitados, pero nos van a amarrar, güey, nos van a poner esposas. Nos van a llevar, güey, a dormir en nuestra casa, güey. Y lo van a culiar por un viejito. Gracias, policía. Pero necesito mi dinero. Cierto, güey, deje estar con mi dinero. Sí, me dijo. Sí. Yo lo tengo. Qué dealer tan amable. Sí, ya, te tengo el dinero y tú me das la marca. Claro, toma, amigo. Bebé, aquí está tu dinero, puto. Me pagan el doble por esto. Y como este güey me va de perga, se ve que nunca lo va a usar. Bien, güey. Se lo echaron los perros. Puto. Dios, jefe, como nueva. Disculpe si dejé ahí un pequeño pedazo de sangre en la vereda, güey. Es que usted sabe, güey, tuve que conseguir la merca y no había otra opción. El problema es un negro. Oh, sí, esto, güey. Nadie lo nota. O sea, como si nunca hubiera existido. Listo, jefe, Págame. O sea, ¿crees que te voy a parar? ¡Ah! Esa no voy a llegar.